Y justamente Dina Boluarte aseguró que Rafael López Aliaga no podrá trabajar como alcalde de Lima sin hacer coordinaciones con el Ejecutivo. La vicepresidenta del país participó en el diálogo con la sociedad civil previo al inicio de la Asamblea General de la OEA. Para Dina Boluarte, Rafael López Aliaga desconoce su rol como virtual alcalde de Lima al rechazar iniciar un diálogo con el Ejecutivo. El Ejecutivo y todos los ministerios no pueden trabajar en ese trabajo articulado con los municipios. En consecuencia, el alcalde electo de Lima desconoce su función, su rol, porque no puede trabajar sin el Ejecutivo. Tiene que hacer coordinaciones constantes. En esa línea, esbozó un mensaje de calma en el que le pidió convocar y no polarizar al país. Creo que si desde la alcaldía quiere generar una oposición respecto al gobierno, creo que como alcalde electo, que lo han elegido, lo hemos elegido para que pueda llevar adelante los designios de la capital del Perú, tiene que ser más bien un líder que convoque a un trabajo democrático, de tolerancia y no seguir polarizando al país. La vicepresidenta participó en la clausura del diálogo previo al inicio de la 52 Asamblea General de la OEA. En este participaron los jefes de las diferentes delegaciones del continente y miembros de la sociedad civil. Hoy, más que nunca, los ciudadanos tenemos un compromiso ineludible, la de conducirnos con rectitud, promoviendo la construcción de sociedades más inclusivas, donde desde la diversidad, los distintos actores puedan contribuir a abordar los múltiples retos que afrontamos, tales como los efectos de una pandemia que tanto nos ha lastimado, la conflictividad a nivel global, el impacto del cambio climático y los retos de un desarrollo sostenible. Aseguró que el Perú reconoce los esfuerzos que hacen aquellos que alzan la voz en contra de la discriminación y las desigualdades.